Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro del profeta Isaías. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma». Su madre conservaba todo esto en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Quinta estación.
el cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga». Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro del profeta Isaías. No tenía figura ni belleza, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Del libro de los Salmos. Oigo en mi corazón: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Verónica, Berenice según la tradición griega, encarna este anhelo que acomuna a todos los hombres píos del Antiguo Testamento, el anhelo de todos los creyentes de ver el rostro de Dios. Ella, en principio, en el Vía Crucis de Jesús, no hace más que prestar un servicio de bondad femenina. Ofrece un paño a Jesús. No se deja contagiar ni por la brutalidad de los soldados, ni inmovilizar por el miedo de los discípulos. Es la imagen de la mujer buena, que en la turbación y en la oscuridad del corazón, mantiene el brío de la bondad, sin permitir que su corazón se oscurezca. Bienaventurados los limpios de corazón, había dicho el Señor en el Sermón de la Montaña, porque verán a Dios. Inicialmente, Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor, pero el acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús, el rostro humano, lleno de sangre y heridas. Ella ve el rostro de Dios y de su bondad, que nos acompaña también en el dolor más profundo. Únicamente podemos ver a Jesús con el corazón. Solamente el amor nos deja ver y nos hace puros. Solo el amor nos permite reconocer a Dios, que es el amor mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro de las Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos, ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza. La tradición de las tres caídas de Jesús y del peso de la cruz hace pensar en la caída de Adán. En nuestra condición de seres caídos y en el misterio de la participación de Jesús en nuestra caída. Esta adquiere en la historia formas siempre nuevas. En su primera carta,
San Juan habla de tres obstáculos para el hombre: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Interpreta de este modo, desde la perspectiva de los vicios de su tiempo, con todos sus excesos y perversiones, la caída del hombre y de la humanidad. Pero podemos pensar también en cómo la cristiandad en la historia reciente, como cansándose de tener fe, ha abandonado al Señor. Las grandes ideologías y la superficialidad del hombre que ya no cree en nada y se deja llevar simplemente por la corriente, han creado un nuevo paganismo. Un paganismo peor que queriendo olvidar definitivamente a Dios, ha terminado por desentenderse del hombre. El hombre, pues, está sumido en la tierra. El Señor lleva este peso, y cae, para poder venir a nuestro encuentro. Él nos mira para que despierte nuestro corazón, cae para levantarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad, que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco?». Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro de las Lamentaciones. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se sienta solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios, porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor. ¿Qué puede decirnos la tercera caída de Jesús bajo el peso de la cruz? Quizás nos hace pensar en la caída de los hombres, en que muchos se alejan de Cristo, en la tendencia a un secularismo sin Dios. ¡Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia! ¡Qué poco respetamos el sacramento de la reconciliación, en el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas! También esto está presente en su pasión: la traición de los discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre. Es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie eleison, Señor, sálvanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo.
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Undécima estación. Jesús clavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: a otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Juan. Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos. Estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Del Evangelio según San Mateo. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactaní. Es decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: a Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Decimotercera estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Jesús está muerto. De su corazón traspasado por la lanza del soldado romano, mana sangre y agua. Misteriosa imagen del caudal de los sacramentos, del bautismo y de la Eucaristía, de los cuales, por la fuerza del corazón traspasado del Señor, renace siempre la Iglesia.
A él no le quiebran las piernas como a los otros dos crucificados. Así se manifiesta como el verdadero Cordero Pascual, al cual no se le debe quebrantar ningún hueso. Y ahora, que ha soportado todo, se ve que a pesar de toda la turbación del corazón, a pesar del poder del odio y de la ruindad, él no está solo. Están los fieles. Al pie de la cruz estaba María, su madre, la hermana de su madre, María, María Magdalena y el discípulo que él amaba. Llega también un hombre rico, José de Arimatea. El rico logra pasar por el ojo de la aguja porque Dios le da la gracia. Entierra a Jesús en su tumba aún sin estrenar, en un jardín donde Jesús es enterrado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del Evangelio según San Mateo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas, enfrente del sepulcro. Jesús, deshonrado y ultrajado, es puesto en un sepulcro nuevo con todos los honores. Nicodemo lleva una mezcla de mirra y áloe de 100 libras para difundir un fragante perfume. Ahora, en la entrega del Hijo, como ocurriera en la unción de Betania, se manifiesta una desmesura que nos recuerda el amor generoso de Dios, la sobreabundancia de su amor. Dios se ofrece generosamente a sí mismo. No, tú no has conocido la corrupción. Has resucitado y has abierto el corazón de Dios a la carne transformada. Haz que podamos alegrarnos de esta esperanza y llevarla gozosamente al mundo para ser, de este modo, testigos de tu resurrección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.